Pero si me puedo sacar, eso todo el año lo voy a tener en el bolsón. Y ese bolsón, ¿cada cuánto lo debería lavar cada semana? No sé, todo el aula se llena, quizás unos 50, ya voy a ver. No, yo me quedo en medio, cabal, en medio para que sea para donde va el profesor, así lo grabo bien. En medio, en medio. Sí, sí, es que siempre se nota, vos. Sí, vos. Sí, como en 20 minutos. Solo el pedacito de torta. Pero como no me he acostumbrado, al final mejor. Siempre lo tengo que andar. Y los policías hasta me dieron. ¿Ah? Los policías hasta me dieron un papel para anotar todo lo que llevo. Un papel para anotar que tengo dos computadoras o la máscara. No, un papel que tengo que firmar cuando salgo para que vean que no me estoy robando nada. Pues sí. Ajá. Pues sí. Cuando colgué tenía 2 días. Cuando colgué tenía 2 días. ¿2 días? Sí. Pero si 2 días te puse yo. Quizás te dan algunos minutos gratis. ¿Ah? Quizás con esta nueva te dan minutos gratis. ¿Qué te habla? Sí, vos. Vas a creer. ¿Y vos no llevaste ni agua, ni bebida, ni nada? Es que ajá. Desde la noche te voy a hacer dos cenos, ¿sabes? Queso con queso. Queso, dos pilos, crack. Ajá. Los traje ayer y de los hice, traje el pan y los hice en la noche, los voy a dejar hecho. Y dejar la botella de agua y la galleta, vamos, cualquier babosa. Ajá. Pero estas 10 las patas es peligroso, si te asaltan te voy a dejar seguro. Sí, pero ahí por el Adrián es seguro. Está todo cuidado. Sí, pero vos pasaste en la calle. Hay por la escuela hay seguridad, desde los González a la escuela hay seguridad. Y en el juzgado. Sí. Hay policías a veces, un montón de gente. Sí, pero es la cancha y la gente está corriendo. Y después está el canal 10, así que no importa. Y hay policías, en el canal 10 hay policías. Pero llegas como loco, todo cansado. O sea, no, pero 25 minutos llego. Con esa pastilla que me tomo de vitamina B3 y los Doritos, ya agarro fuerza. Sí, se siente súper fuerte, no me canso ni un poquito. Pero esta es esa vitamina es crítica, mami. Esa vitamina es crítica para correr. Sí, vos. Solo llevé. Hubiera traído dos pastillas de vitamina B3, solo traje una. No voy a poder correr cuando regrese. Tendrás que terminarte esa medicina fuerte que te han dado, de amoxicilina con 12 temas. Cuando regrese, me tomo una. Cuando me duermo, me tomo. ¿Vas a tomar medicina? Sí. Es que eso ayuda para que te llegue todo el cuerpo, sí, ya me siento más fuerte, mami. ¿Y quiere decir que vos estás adentro del agua? No, ya siempre cierran con llave. Ah, quizás unos 15. ¿Y es el mismo maestro o son diferentes los que han ido llegando? ¿Quién? ¿Son diferentes maestros cada reto que llegan o son el mismo maestro? Son dos ahorita. ¿Y
un varón, una hembra. Ajá. Vas a creer. Pero está chiste la cosa. Ahorita solo la introducción están leyendo. Ajá. Vas a creer. Vaya, ahorita voy a atender los animales porque vine a la farmacia. Me voy a regresar directo y ahí si salimos, ahí salgo con vos mejor. No, si no voy a salir. No, te digo, en vez de irme a la plaza, mejor me voy a la casa y salgo con vos. Si salís. Hombre, yo me voy a salir con vos. Entonces me voy a la plaza. ¿Ah? Me voy a la plaza entonces. ¿Y para qué te vas a la plaza? Pobre bolso, ¿por qué te lo robas? Nada, creo. Sí, guardas tu bolso. En la plaza es más cómodo el bus que agarra uno. Ahí también vale 25. Ahí también vale 25. No, es que no hay ningún bus que te lleve para la plaza. Yo creo que la única que lleva a la plaza es la 97. Pero esa es... No, es que yo pienso, la 42B me pienso agarrar para la casa, vale 25 desde la plaza. Sí, no, es que en la plaza... ¿Ah? ¿Para qué vas a ir a tomar a la plaza? ¿Por qué no la vas a tomar al mercado? Porque no, vos, es más cerca y ya no tengo vitamina, hubiera traído dos pastillas de vitamina, hubiera agarrado más fuerza. Ah, pues sí, pero ¿por dónde te vas a ir para ir a la plaza? Solo me meto en la plaza un rato, veo cosas y después... ¿Por dónde te vas a venir? Por la pasarela. Por la pasarela y después agarro unos 42 enfrente de la plaza y me vengo. No, hombre, vos, pero ahí... Hay seguridad también en la gasolinera. Todo eso hay seguridad. La puedes tomar enfrente de la escuela, la parada que está enfrente de los juzgados. Vamos atrás. No tenés que ir hasta la plaza. Para los juzgados, decís, ¿sí, vos? ¿No te acordás que ahí se quedan los bajosos que salen de la escuela en la parada esa? Qué aburrido. Esta es esa parada. Ahí pasa la 42B. ¿Cómo? Ahí pasa la 42B. Todos los buses pasan a 101 de la 42B. Pero lo más seguro es que me venga caminando tranquilo a la casa. ¿Qué? Lo más seguro es que me venga caminando tranquilo por el ladrón. ¿A la plaza? No, que me venga solo caminando tranquilo. Ahí veo vos. Pues sí. Ahí veo vos. El ladrón no se hubiera ido de ahí. Eso de andar con los bolsones llenos de volados. Pero va a ser todo el año. ¿Qué? Así va a estar todo el año. No, porque en invierno no, hombre. En invierno está jodido. Vaya, así estamos quedando ya, porque el saldo se te va a ir terminando. Ajá. Anda listo para cuando el profesor llegue, no sé, ahí fuera. Ajá. Vaya, así quedamos. Entonces, uh-huh. Me vas a venir a pata. Pues sí, lo más seguro. Como ya de regreso puedo ir caminando. Vaya, si quedamos. Vaya, vaya. Oh, por Dios.
Hace poquito te tomé esta foto. ¿Cuál? ¿Cuál es? Con la cámara, creo. ¿Qué pasó? Que salí. Y mira, yo no, yo te quiero. Bueno, no, 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 ¿qué hicieron ustedes? No, 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 Yo caminaba. No había lente. Y enfrente le tenía a la cara. Me decía, voy a pasar. Frente me decía, yo caminaba.
con Google Maps y nada. Buscando su ubicación. No, yo igual, yo por eso me vine a la barra de motores. Cuando vi el vecino, yo dije, ah, chata, aquí me quedo. No, me chata. El chato, páreme aquí. Vamos a hallar de... No, para el mercado. En mi casa todos están enfermos de la gripe. Yo ando así siempre. Yo soy de las primeras que me enfermo. A todas mis pasos se mejoran ellos. Se mejoran ellos y me vuelven a ver. Una maldición en mi casa. O si no, ellos se enferman y yo soy la última, pero yo soy la que peor me pongo. Pero solo quería café. Compañera, voy a matar un piso o algo. Ah, perdone, pues. Eso lo tomo. Ay, o sea, porque no trae pan dulcito para nosotros. Aquí en Dios Guadalajara no nos trajo. Mira, ya no puede preparar una pizza light. Eso significa que no. Yo solo como light. Sin nada. Eso es solo un pedazo de masa. A la página estoy sintiendo. No, la discriminación. ¿Cómo la sé?
No, porque a mí se me escucha demasiado fuerte la voz. No se lo va a escuchar, tan te lo va a cortar. El asesino. Qué mal. Ella me dice y yo, ¿quién? Empezamos a reír. Pero no habíamos terminado de reír, me dice, y empezamos a reír. Es que no lo había entendido. Es que no lo había entendido. Ya se fue. Ya se fue. Me dice, ¿quién? Y vuelvo a ver para todos. A la hora de la hora de la. Y mi tía, ay, tengo como para Otra vez la perdí. Pero es que ese mucho café consume y a otro café. ¿Quién? 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 Thank you.
ha oído nadie el deceso. Alberto Burgos. Arévalo Rivas. Y se acercó, todavía está dormido. Joana Saraí. Abelar Delgado. Benítez Mengíbar. Bonilla Cruz. Cañas Portillo. Carmona Flores. Carrillo Ramos. Digan presente, porfa. Sí, va a terminar con 20. Cortés López. Presente. Díaz Ibáñez. Presente. Elías Alvarado. Presente. Flores Ramírez. Girón Quinteros. Presente. Gómez Rugamas. Presente. Guido Rodríguez. Presente. Hernández Archila. Presente. Hernández Carranza. Ibarra Ramírez. Presente. Lima López Beltrán. Presente. Mancía Doño. Presente. Marroquín. Presente. Merino Orellana. Presente. Montagut Machado. Presente. Morales Saldaña. Presente. Nieto Cuella. Presente. Ortiz Mejía. Presente. Peña Amaya. Presente. Pinche Rivas. Presente. Quintanilla Flores. Presente. Ramírez Cepeda. Presente. Ramos Moreno. Presente. Rodríguez Humansol. Presente. Tobar Avelar. No ha venido. Huyó. Valdizón García. ¿Hay alguien que no esté y no lo haya mencionado? Deme su nombre. ¿Nombre? ¿Ah? Adrián. ¿Adrián? ¿Qué carrera viene? Mucho gusto, mi nombre es licenciada Nancy Rodríguez, soy docente de la carrera de técnico en gastronomía, así que ¿quiénes vienen para gastronomía? Un montón. Vale. Creo que ya les hablaron sobre los valores morales dentro, no, los valores morales no, sino que el reglamento interno del ITCA, ¿verdad? Así de que, por favor, acátenlos, lean el rótulo amarillo que está en la entrada del edificio. Ahí están compactas las reglas para que ustedes las sigan. Yo creo que les mencionó el ingeniero Mahano, que estuvo en la mañana con ustedes, de que aquí es como que si fuera quizás el reglamento como que estuvieran en el colegio, ¿verdad? Porque se pasa lista, se le dice si no viene le va a ver por teléfono por qué no vino, qué le pasó, si le, por ejemplo, con el corte de cabello, no pueden venir barbudos, el corte de cabello, se me corta el pelo, por favor, ahora. Usted igual, quites la gorra, no pueden ver con gorra dentro del campo. Va, y peina mañana. Bueno, pues sí, no pueden venir así, por favor, barbas tampoco. Las señoritas no quiero que vengan en jeans como que se van para la playa. No quiero shorts, no quiero minifaldas. Por lo menos en esta semana que están, es un periodo de evaluación de mi parte. Yo creo que ya les dijeron las evaluaciones. Para el rato yo y terminan con física, si no me equivoco. Los caballeros tampoco pueden venir de shorts, ni en chanclas, ni tampoco pantalones rotos. Y ya dentro de la carrera, los niños de gastronomía usan uniforme, no se les permite licras tampoco a las niñas, ni leggings, no pueden venir, ni tampoco escotes pronunciados.
por favor. ¿Sí? Es parte de que no se puede. Entonces, les dice desde ahora, porque si siguen contestarle, mamá. Entonces, solamente así, por favor. ¿Sí? Porque ustedes están dentro de alimentos, manipulándolos y no pueden. Incluso las uñas, por favor, las señoritas y los caballeros tienen que andarlas cortas. ¿Sí? Donde yo pueda ver acá y no se me vean las uñas. ¿Sí? Cuando estén aquí. Incluso todas las carreras, porque si van a estar en mecánica, todas llenas de grasa, van a estar súper feos. Incluso para todas las carreras, porque si tiene mecánica automotriz y se llena de grasa, va a estar chuca la guacala. ¿Sí? Porque le va a costar más. Si está en laboratorio químico, igual no pueden andar con uñas tan largas. Si están en civil y arquitectura, van a estar midiendo tierra, se le van a llenar de tierra las uñas, qué asco. Y mecánicas la van a volar con una fresadora ahí. Entonces, y acá en alimentos, la sopa con uñas, no nos gusta, entonces. ¿Sí? Así es que ahí vamos. Vamos a estar en el módulo de valores, métodos y técnicas de estudio para desempeñar el rol del estudiante. Solo vamos a estar una semana acá. Y parte de eso era, por ejemplo, y ustedes tienen todos el manual. Sí. Y acá nos habla sobre los valores. Valor, por ejemplo, ¿quién me puede decir qué valor? Valor es bañarse ahora con agua de la pila o agua del barril en el patio. ¿Tuviste valor de echarte la guacalada a diario? Con fuerza, orar porque no se enfermara. Pero como venían para el curso, venían felices. Se bañaron rápido. Ese baño es de menos de un minuto de ahora. ¿Verdad? Dice acá, por ejemplo, que hay, depende de apreciaciones subjetivas individuales. Es como los valores, es como la belleza, que es relativa, depende de quién la mira. Yo puedo decir yo soy bonita, pero van a decir una que alguien es fea. Sí, fea, fea como la noche, más que hoy negra. ¿Eh? Entonces pueden decir eso. A mí me piden los modelos a veces para los, ¿han visto los? Quiero ver si están aquí en el IT, que están en banners. Y entonces piden a jóvenes de ustedes cuando ya están en la carrera que son valores de modelo. Entonces yo me dicen, mandame a alguien que se vea guapo, ve. Y yo, para mí todo es bonito, mi mamá me dio mi mente. ¿Para qué carrera viene usted? ¿Ah? Para gastronomía. Vamos a hablar. Uy. Les voy a dar uno de estos a los que me pongan atención. Vaya, aquí están los de química, ¿ves? Si a una hacen uñas largas de química, en el guante le va a quedar ensartada, ¿sí? Y este aquí le va a electrocutar la uña, etc. Y no nos sacan a la astronomía. Bien feo hasta este volante. Se imaginan. Vaya. Estábamos hablando sobre eso, de que son objetivos, ¿verdad? Y situados fuera de tiempo y del espacio. ¿Cuáles serían los principales valores que tenemos? Paz, amor, justicia, generosidad, diálogo, honradez, etc. Vamos a hacer una dinámica rápida. Me van a decir un valor. Que no se repita. El que repita un valor, va a bailar la gallina. Así es que empecemos acá. Honestidad. Responsabilidad. Honestidad, ya lo repitió, ¿verdad? Sí. Vale, tenemos la primera, vamos a estar de pareja, no te preocupes. ¿Ah? Solidaridad. ¿Solidaridad? ¿Cómo? Bondad. Felicidad. Sí, es un valor, voy a ser feliz en este mundo. Fuerza. Fuerza. Esfuerzo. Esfuerzo. No, esa es cualidad. Sí. Sigamos. Respeto, operación, tolerancia, amabilidad, amabilidad,
responsabilidad, libertad. ¿Libertad? Ese es un derecho. Amor. Integridad. Respeto, ya tenemos la pareja suya ahí. Yo lo repito. Libertad, va. Otro que. Es derecho. Ética. No, vea. No. Ahí está. Sí, valores morales. Está bueno. Estaba fregando ese leído. ¿Ah? Empatía. Cooperación. Tolerancia. Vaya, tenemos otra pareja. Justicia. Justicia. Ajá. Compasión. Compasión. Vamos a aprender todo. Ajá. ¿Qué más? Nada. Solidaridad. Vaya, tenemos otra pareja. Persistencia. Verdad. Ajá. Educación. Ajá. Solidaridad. Ajá. ¿Ahí atrás? ¿Cuál? Honradez. Integridad. Excelencia. Integridad, por aquí lo dijeron, vean. Para otra pareja, ya. Ajá. Que no le... ¿Cuándo le dieron este manual? El viernes. ¿No lo han leído el fin de semana? El de física, bien. No le miren, no le tiraba este, por cultura general se va a despedar. Armonía. Lealtad. ¿Qué estuvo? Sí. ¿Ya todo? Sí. Ok. Bien. Dice que los valores puedan ser realizados, descubiertos e incorporados por el ser humano. Justamente en esta triple posibilidad que reside su importancia pedagógica, estoy en la página 11. Por ello se puede hablar de la educación para la realización de valores y de la pedagogía de los valores. El descubrimiento, la incorporación y la realización de valores positivos constituyen tres pilares básicos de la tarea educativa. ¿Sí? Porque hay valores negativos. ¿Sí? Hay valores negativos. Yo me imagino que todo lo que ustedes dijeron ahorita es el que ustedes quieren tener, ¿sí? O cultivarlo. Yo tengo el valor de la responsabilidad. Porque y en eso de la responsabilidad está ser puntual. A mí no me gusta llegar tarde. Y tampoco me gusta. ¡Ay! Pero es que aquí horrible de que estoy esperando. Uno de los reglamentos de eso es, por ejemplo, aquí en el ITCA la primera se deja entrar 10 minutos después de la hora. O sea, la primera clase es a las 7 y ustedes van a tener. Se deja espacio hasta las 7 y 10. Después de las 7 y 10 ya no se deja entrar, pero solo es a la primera clase. Si usted su primera clase es a las 9, va a entrar a las 9. Mira, pero el reglamento dice que 10 minutos de gracia, vean. Pero en la primera clase, que son las 7 de la mañana. Si no, porque tiene chances, si los que vienen de allá de Cajutla, el primer bus sale a las 3 de la mañana. Y a esa hora lo agarran, no, en serio. Tenemos alumnos que vienen de allá y a las 2 y media se levantan para las 3, venir en el bus. Porque ahí llegan a Sonsonate y de Sonsonate agarran a otro. Y el que vive aquí a la par, en la Plaza Merliot, viene tarde. Valor aparte, vean. El término valor, dice, está relacionado con la propia existencia de la persona. Afecta su conducta, configura y modela sus ideas y condiciona sus sentimientos. Por ejemplo, si yo veo que alguien se cae ahorita, ¿qué hago? Depende. ¿De qué depende? ¿Me río? ¡Ay, te caíste! No, porque tiene una señora y ya está avanzada de edad, uno se preocupa por si se quebró. ¿Y si se cae una cipota? No, también, pero ya después uno así, ¡ja, ja, ja, ja! No, se imagina que se caiga.
imaginan eso. Y es normal. Es normal, lo que me está diciendo ella es del corazón y es lo que todos hacemos. Yo un día, por no pasarme un charco, hice la así, ¿verdad? Como que era valentísimo. Me deslizo y pum, caí sentada en el charco. Oh, aquella parte de atrás, mojada. Me quedé sentada riéndome yo sola. Y todos los que estaban esperándome a cruzar la calle se comenzaron así. Y después tuvieron el valor de cruzarse la calle y a levantarme. Todavía me duele la espalda. Dicen que se trata de algo cambiante, dinámico, que en apariencia hemos elegido libremente entre diversas alternativas. ¿Sí? Sin embargo, depende en una buena medida de lo interiorizado a lo largo del proceso de socialización y por consiguiente las ideas y actitudes que reproducimos a partir de las diversas instancias socializadoras. Por ejemplo, la familia nos enseña los primeros valores. El amor. Mi mamá me ama. Mi papá me mima. ¿Sí? ¿Se los enseñaron o no? ¿O alguien cree que no lo quiere su mamá? No me responda. Porque están en la época que dicen que su mamá los odia porque no los deja salir a la disco, al parque, al lugar, venir hasta el día siguiente de la playa. No es un mal, papá. Es un momento que así pensamos. La escuela nos enseñan valores. La responsable venga puntual, cumpla con sus tareas, estudie, respete lo ajeno, ¿sí? No se lleve las cosas por equivocación. Porque a veces pasa eso. ¿Tú no acuerdas que en la escuela los compañeritos se llevan las cosas de ustedes para cuidarse? Sí, ajá, te la voy a cuidar yo todo el año. Se llevan los borradores, lápices, cajas de color. Las iglesias también enseñan valores, que ya son los diferentes valores morales, los religiosos, ¿verdad? Las leyes les enseñan también los valores de las personas. Uno de ellos es, por ejemplo, no robar, no matar. Eso es parte de la religión, pero también hay leyes que le dicen a usted, por ejemplo, cuando, por ejemplo, un conductor temerario no maneje bolo. ¿Por qué? Porque viene a matarse usted y pero lo peor de los casos, que no se mata solo, sino que mata un montón de gente. Si se lo matara solo, está bien. Sí, pues sí, pues solo, solo, que se haga loco. La sociedad en general nos enseña los valores. Alguien mencionaba la empatía. ¿Saben qué es la empatía? Ponerse en el lugar del otro. Ponerse en los zapatitos. Pudieran decir, por ejemplo, estaban poniendo el caso de la señora mayor. Venga el bus. Y la señora va a agarrar así. Y usted, ay, estoy cansado. Y no le ayuda, no le da la sien. O por ejemplo, una persona embarazada. Ay, yo no la mandé que aportar. Así oí el comentario un día. Yo iba sentada. Y un hombre dice, ay, mira, viene una panzona. Ay, sí, pero yo no la mandé a que fuera a tener, a que estuviera panzona. O sea, estamos en una cultura machista, ¿verdad? Y los machistas lo hemos hecho nosotros. Sí. Así es, así. Las mujeres tenemos la culpa de que el hombre sea machista. Le puedo decir muy dignamente, yo soy feminista, pero no feminista radical. Sino que yo digo, los hombres pueden lavar trastes, tienen manos. Pueden planchar. Pueden cocinar, si tienen manos. O sea, así de sencillo. Y las mujeres podemos cargar una garrafa de agua. Me puedo parar y darle el asiento a un hombre. Si va con muletas el pobre prójimo, ¿cómo no lo va a hacer? Aquel día se subió un señor con un bebé. Y me dijo, mire, siéntese. Yo soy mamá. Yo sé que es andar cargando su bichito en el brazo. O andar con la panza y que se mueva. Miren, si andar embarazado, aquello volado líquido, como que fuera tanque de gas. Nunca has oído una pipa con gas. Al bebé allá anda nadando en la gran piscina. Entonces, usted ve el pujo así embarazado. ¿Ya? Se van a dar cuenta cuando tengan bebés. ¿Qué tiene bebés aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bienvenidas al día de mamá. La felicito. Entonces, acá comenzamos con conceptos, chicos.
Se denomina valores, dice, el conjunto de pautas que la sociedad establece para las personas en las relaciones sociales. Su estudio corresponde a la axiología, que es una rama de la filosofía. Y acá nos dice, desde el punto de vista socioeducativo, los valores son considerados referentes, pautas o abstracciones que orientan el comportamiento humano hacia la transformación social y la realización de la persona. Son guías que dan determinada orientación a la conducta y a la vida de cada individuo y en cada grupo social. ¿Sí? Hernández Guillermo define el valor como un bien necesario, conveniente, que es apetecible y escogido por una persona, grupo o comunidad. Mejía Mario, ¿qué dice Mejía Mario? ¿Qué dice? Vaya, lea. Es una cualidad objetiva del ser inherente a cosas, personas e ideas por las cuales ellas son apetecibles. El valor es aquello que da sentido a la vida. Ok, escala de valores. Comencemos con valores religiosos. ¿Usted levantó la mano? Ok. Valores religiosos. Fin objetivo, Dios. Fin subjetivo, santidad. Preponderancia, toda la persona dirigida por la fe. Ciencia que lo estudió, la teología. Exacto. Valores morales. ¿Qué le quiere leer? Ajá. Fin objetivo, la bondad. Fin subjetivo, la felicidad. Preponderancia, libertad dirigida por la razón. Ciencia que lo estudia, la ética. Ok. Valores estéticos. Fin objetivo, la belleza. Fin subjetivo, el gozo de la armonía. Preponderancia, toda la persona ante algo material. Ciencia que lo estudia, la estética. Ok. Valores intelectuales. Fin objetivo, verdad. Fin subjetivo, sabiduría. Preponderancia, razón. Ciencia que lo estudia, la lógica. Valores efectivos, gracias. ¿Ah? Fin objetivo, el amor. Fin subjetivo, agrado, afecto, placer. Preponderancia, la afectividad. Ciencia que lo estudia, la psicología. Valores sociales. ¿Adrián? Fin objetivo, el poder. Fin objetivo, la fama y el prestigio. Preponderancia, capacidad, interacción, habilidad. Ciencia que lo estudia, la sociología. Valores físicos. Fin objetivo, la salud. Fin subjetivo, el bienestar físico. Preponderancia, el cuerpo. Ciencia que lo estudia, la medicina. Valores económicos, acá. Gracias. Fin objetivo, los bienes, la riqueza. Fin subjetivo, la comodidad. Preponderancia, cosas a las que se da de valor, que da valor convencional. Ciencia que lo estudia, la economía. La economía, ¿verdad? Vale, estamos con la escala de valores. Por ejemplo, comenzamos con un ejemplo religioso. Dios es el fin objetivo, ¿verdad? Fin subjetivo es la santidad. Entonces, las personas dirigidas por la fe. Usted dice, soy una persona cristiana, soy una persona creyente, sea cual sea la religión, musulmán, sintoísmo, católico, cristiano evangélico, testigo de Jehová, tienen un Dios. ¿Sí? El Dios es el mismo. Y es conseguir ¿qué? La santidad, ser salvos, ¿verdad? Y entrar en el reino de Dios, ¿o no? ¿Sí? Entonces, toda persona dirigida por la fe, o sea que tenemos un objetivo. Y si nos vamos, por ejemplo, a los intelectuales, sin objetivo la verdad. Saber qué es la verdad es muy bueno de cualquier cosa, la sabiduría y la razón de ser. ¿Sí? Por ejemplo, cuando están estudiando y no les entra en razón, hijo, vean. ¿Y qué lo estudia? La lógica. Tienen razón, si 2 más 2 es 4, no es 5. Y ahí está, que no entra aquello, ¿verdad? Y ahí nos vamos con los valores afectivos, que también son muy importantes. El amor, ¿cuál es? El amor, tener un agrado por la persona, ¿sí? Tener efecto y placer también. Eso logra el amor, el valor del amor. La afectividad,
O sea, tener, cuando uno tiene pareja, cuando, de, por ejemplo, el primer amor es sus padres, ¿sí? El agrado, la afectividad, sus papás los quieren y ustedes quieren a sus papás, ¿sí? Luego va el amor entre amigos, que les dice, ay, te amo, amigos. ¿Sí? Y no nos vamos a soltar, ahorita que acaban de salir del colegio, han dicho que se van a llamar y se van a ver todos los días de la vida, ¿sí? Y hay amigos que sí perdonan. ¿Sí? Hay amistades que se consiguen de esa forma. Hay amistades donde es ¡fin! Salí del fondo. ¿Sí? Y es el afecto que puede tener. Y de ahí está el amor, obviamente, de placer. ¿Sí? ¿Han visto cuando dicen vamos a hacer el amor? Algunas veces no es amor, ¿verdad? Solamente es placer. Ahí estamos. Todos tienen su mayor de 18 años. Gozan, ¿verdad? Ya lo voy a ver gozando. Sociales, por ejemplo. Fin objetivo, el poder. Tener el poder. Nosotros, todas las personas en algún momento quieren mandar. Todos. Si vamos a jugar mica, yo la dirijo. ¿Sí? Yo decido quién. ¿Qué mica es? ¿Mica fruta? ¿Mica cigarro? ¿Mica no sé qué? ¿Mica cigarro? ¿Mica no es palo? ¿Sí? Yo recuerdo que yo tenía una sobrina que jugaba peregrina. Entonces ella se levantaba a las 5 de la mañana a hacer la peregrina, porque la primera que ella pasaba que hacía la peregrina era mandar. Ella levantaba a las 5. Hacía la peregrina. Entonces ella decía, padre, Rocío, ¿podemos jugar? Sí. Sí, podemos jugar. Y ella venía a todas las niñas de la. ¿Qué le hiciste? Toda la fantasía. Y yo la creía que tenía 24 años. Hoy se va la luz. ¿Quién jugaba peregrina? ¿Se jugaba peregrina? Sí. Y los niños no jugaban peregrina. Acéptenlo. Chiquito jugar. La luna es una cosa que veis que te ayuda para que se entre. No sé si ayuda. Voy yo, decía, se acepta luna. Vale. Y de ahí, ya no se acepta luna. ¿Cuándo iba a seguir la otra? Pero como ya hemos dado el cuadro, te viene y le vení para acá. No sé, no, eso no es así. Te voy a quitar yo la luna y saltar hasta la dieta. No puedo. ¿Y vos crees que Adrianita puede? Porque dice mala machista. No, no puedo. ¿Y qué tal si vos fueras Adrianita? Me pusiera a llorar. Entonces también es cosa de empatía, ¿no? Y ser capaz de poder hacer. Pero tío, soy la dueña. Pero como yo puedo ser la dueña del patio, le quité la borracha. Y yo le hice, hoy yo soy la dueña de la peregrina. Y se quedó. Están chiquitos. Es que se pelean, siempre son cheros. Pero es eso, desde pequeños traemos. Yo quiero mandar. Y eso es bueno. Ya vamos a ver lo de los líderes y lo de los jefes. Ser un líder que nace o se hace uno. Sí, o venga, sigamos. Sí, vámonos, tirémonos todos de un barranco. Bien chivo se siente, o sea, uno puede ir, mira, se siente bien chivo y está picado. Y dice, ay, si sentir esa adrenalina. Más no sabe cuando llegué yo, venga, despedazado. Sí, luego está los valores físicos. Salud, el bienestar físico, el cuerpo. ¿Cómo me alimento yo para tener buena salud? Mis hábitos son buenos. Fumo, tomo, les hablo al perico, marihuana. Sí, en serio. Prohibido que ustedes fumen dentro del campus. Creo que se lo dijeron. Sí, sí, sí. Y tampoco los quiero ver afuera. Peor los de gastronomía. Oye, no los dejo entrar a la carrera. No fumen, guácala. Aquel tufo de cigarro después a cocinar, ¿qué? No. ¿Ok? Igual le va a dar cáncer. ¿Sí? Da cáncer y el cáncer todavía no hay cura. Se mueren. Lo siento mucho más en el país que no tienen todos los tipos de radioactivos para poder controlar el cáncer. Así se lo digo. En otros países tal vez tienen uno y lo hacen en estudio. Ay, no, en este cáncer necesito este radioactivo. Aquí en el país le ponen el mismo a toda la mara. Sea un cáncer roñoso o sea un cáncer menos roñoso. En serio. Y se mueren. Y si toman, también. Cirrosis y
y se muere, solo mi hígado tenemos. Por lo menos pulmones tenemos dos, ¿verdad? Ah, porque me joda uno y el otro. No, solo un hígado tenemos. Y es el catalizador. Y cuando el pobre hígado ya está medio cansado, porque eso es lo que pasa, usted se toma una cerveza y lo va agarrando el hígado y va catalizando, va limpiando, como que fuera un colador. Pero si se carga cuando usted ya está así, viendo dos, viene y ya no le funciona. Y cuando usted está bolito, llega un momento que se cansa el hígado. ¿Sí? Cuidado, no toma. No tome y no fume. ¿Sí? Coma chica. Que pique, que le pique los dientes. Va a andar con placa, ¿verdad? Vamos, la importancia de los valores humanos. La importancia de los valores humanos está en boca de todo el mundo, ya que profesionales, educadores, psicólogos, madres y padres de familia, adolescentes, jóvenes e incluso niños están cada vez más preocupados y afectados por la violencia intrafamiliar, los crecientes problemas sociales y la falta de cohesión social, entre otros. ¿Ok? Entonces, ¿qué opinan de esto? ¿Qué opinan de esta importancia? Dígame usted qué opina. ¿A qué? Por ejemplo, como vemos, necesitamos valores. Más hoy que las cosas son más complejas, necesitamos, por ejemplo, más cooperación, compartir más. Porque si no, todos repetimos el mismo trabajo y nos gastamos y no avanzamos nunca. Entonces, esos son, digamos, problemas de muchos lugares del mundo, de poblaciones. Entonces, por eso es que no avanzan mucho. Y como vemos, donde hay más cooperación, es donde hay más desarrollo. Esas son importancias y valores. Muy bien. Aquí no. Hay un chiste que dicen que había unos cangrejos en un huacán. Que había encontrado un japonés y que hicieron una escalera y todos me salieron. Y había un alemán y también salieron y por radar y chas, lo sacaron por una no sé qué. Estaban cangrejos salvadoreños y cuando comenzó el pobre cangrejo, se chas, lo sacó, lo bajó. No, si vos te vas, no te vas porque yo aquí también estoy. No salimos del uno. Lo que acaba de decir es eso, cooperación. Son cooperativos ustedes. Que sienten cooperativos. Sí. O sea que en un examen le dan copia al otro. Alguien me dijo, mira, ¿y qué operación? Solidaridad, yo le doy copia, me dijo. A mi amigo. Acá dice en la tercera, podemos decir que los valores son una especie de ente de razón, pues su existencia se encuentra dentro de los límites del pensamiento humano. Los valores son algo inequívocamente humano, los cuales tiñen nuestra existencia de una manera considerable. Ahora bien, entendemos que los valores existen dentro del pensamiento humano, pero requieren de condimentos adicionales para transformarse esencialmente en ellos. Los valores no son algo completamente subjetivo en el sentido de que son un invento de nuestra mente, sino que requieren de correlato o vinculación a alguna realidad exterior o entre el real del cual de alguna manera depende. ¿Para qué sirven los valores humanos? Y aquí tenemos reflexiones para tomarlas en cuenta. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta dice: siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años, pero lo importante no cambia. Tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Así de sencillo. Alguien decía: nunca olvides ser niño. Porque ustedes en un trabajo tienen que gustarles lo que hacen y tomarlo como un puesto. Pero si usted ya lo toma como que se ha volado un puesto, nada. Yo tengo un amigo que me dice: no, si a mí me imponen las cosas, yo no las hago. Yo tengo que hacerlo porque yo quiero. Y es un valor de él. Y trabaja excelente. Y él hace las cosas que le gustan. Y él dice: yo, él pone una lista, yo puedo hacer esto, esto y esto y esto en algún trabajo que eso hace y lo hace excelente. Pero que yo lo voy a poner, por ejemplo, a barrer, ay, no lo hace y deja chocotón. Mira, porque no nos gusta. Dice Luzmilla Quintero: sé humilde cuando subas para que sean indulgentes contigo cuando bajas. ¿Sí? Va pisoteando todo el mundo y de repente hay un temblor y usted se cae. ¿Quién lo va a recoger? Nadie. Agarra
ve, ves, justicia divina te pasó, ¿ves? Así de simple. ¿Sí? ¿Qué hora es? 10 para las 11, a las 10. Mira, 10 minutos. Vale, vamos a trabajar en grupos. Pero yo voy a escoger los grupos. Para que se conozcan. Y que no digan, ay, mi amigo es. No. Y como aquí soy, ¿cómo se llama? Somos de todo un poco, ¿vea? Así que vamos a ir uniendo grupos. ¿Hay automotriz aquí? Ok. Alimentos. Químico, civil, mecánica industrial, arquitectura, electricidad, no, ¿alguna carrera mejor? Sistemas, mecatrónica. Sistemas. Mecatrónica. Aquí está haciendo el curso. Yo pensé que era parte. Son 37. Para que trabajen todos, porque si son muchos, no trabajan al final. 4, 5, 7, 8, 10. No, porque son 37. ¿Cómo? Guárdelo. 6 por 6, 36, ¿verdad? Sí, uno de 7. No, pero ese uno no importa. No. No, o sea. Manzana. Manzana. ¿Tubo de ensayo? ¿Cómo? Pala. Pala. Tuerca. Un tester, teclado. ¿Sí, vea? Teclado, ¿verdad? Vale. Manzana. ¿Qué te dije? Tubo de ensayo. Pala. Pala. Tuerca. Tester. Teclado. Teclado. Manzana. Tubo de ensayo, pala, tester, teclado, manzana, ensayo, tuerca, pala, tester, no, teclado, manzana, tubo de ensayo, pala, tuerca, tester, teclado, manzana, tubo de ensayo, pala,
todas las palas, todas las tuercas. Una más. Las palas allá. Primero
Tengo tiempo de no estudiar, entonces ya me estoy enfriando. Sí,
de estudiar, entonces necesito estudiar porque no estoy, o sea que después de un tiempo de no estudiar uno se empieza a confundir y necesita otra vez estudiar. Eso es lo que pasa. Que iba a poner que alguien que contratemos, digamos que si vamos a donde alguien, digamos que nos corte el pelo, que lo corte de la forma que él mejor sepa, con el estilo que uno quiere, pero de la forma que mejor sepa, así como preguntan que si lo quieren cortar cuadrado o redondo, entonces que lo haga mejor de la forma que mejor él sepa, porque así todo se le hace más fácil a la gente, y esa es parte de paz y respeto. Digamos, vamos a un lugar y queremos que alguien haga el trabajo de una forma, le decimos cómo, le preguntamos cómo lo va a hacer, y si nos parece bien que lo haga de la mejor forma que él sabe, pues así quedaría mejor. O sea, no forzar que él haga las cosas como uno quiere, tan así, sino que buscar a alguien que las haga como uno quiere, o ver cómo, que las haga como él sabe mejor, pues. Y eso facilita todo. Así cualquier palabra no se me escapa, sino que todo lo vuelvo a repasar enterito. Si puedo volver a oír. Ya en la noche, ¿no? Sí, cuando regrese. Y lo dejo todo el día, lo oigo todo el día, lo dejo. Y lo dejo ahí en la computadora, en la casa. Acorde al respeto que vos estás dando a las personas.
sino respetar cómo te sentís tratada. Y entre él y vos en paz, porque no hay conflicto. Yo así lo veo, no sé si es verdad. Pero después la veo con tranquilidad. Va todo seguido. Si un ejemplo así, digamos, que lo pongamos en práctica las dos cosas, ¿cuál sería? Un ejemplo, poniendo en práctica esos dos valores. Los dos juntos. Los dos juntos. A la hora de ir a comer, cuando está la tarde fila o las cajeras están atendiendo, no sé, pero no, ahí todo el mundo tiene que guardar y ponerse pues en el lugar de que ellos están haciendo su trabajo. Muchas veces no aparece. Ese sería un ejemplo. Thank you.
rechazar la violencia, pero la generosidad, escuchar la comprensión, escuchar para comprender, reinventar la solidaridad. Un ejemplo de paz es, digamos, las protestas que se están dando a veces por tanta violencia que hay en el país, tanto que delincuencia y todo eso. Ese es un ejemplo de paz, que la persona protesta porque el país tenga paz, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Escuchaste? De que a veces, como a veces se escucha, de que hay manifestaciones por la paz. La persona está manifestando o pidiendo paz por tanta violencia, por tanta delincuencia que hay en el país. Yo siento que, y todo, pues, yo creo que se debe de y todos me voltean a ver. Es que son de las personas de que hay que saberlas llevar, ¿verdad? Sí. No, tiene su carácter así, ¿verdad? Y lo tenemos que hacer. Y lo vamos a dar ahí. De verdad. Lo tenemos que escribirlo y dárselo a él. Ok, vamos con mi modo por ser de parte de mi hijo. Solo es explicar, favorita. Es que solo explicar lo que es para, que es para nosotros y los ejemplos. Ok. ¿Quién va a pasar? A ver si es todo o solo es. Jóvenes, jóvenes, chicos, chicas, regla de oro. Y acuérdense de eso. Cuando alguien está hablando con ustedes, sí. Y ahorita vamos a comenzar con la expo, ya estuvo. Liberaron de cansar. Vamos a escuchar al grupo de las manzanas. ¿Ok? Para mis super manzanas. ¿Es necesario que pasemos todos o solo uno? No, ustedes deciden. Ah, ok. Quizás van a dramatizar. Muy buenos días, compañeros. Quizás van a dramatizar. Un grupo de manzanas. Vamos a explicarles el tema es cooperación y libertad. A continuación, mis compañeros van a explicar qué es cooperación y libertad. La cooperación es, bueno, nosotros, como habíamos hablado con mis compañeros, de que para nosotros la cooperación es algo que nosotros podemos hacer sin recibir a cambio, ¿verdad? Porque si nosotros no somos cooperativos con las demás personas, ellos no van a ser cooperativos con nosotros, ¿verdad? Pero no tenemos que estar así como que, ah, yo te ayudé, ahora vos ayudame. Sentimos nosotros o pensamos de que la cooperación es algo que tenemos que hacerlo a diario, ¿verdad? Con nuestros ejemplos de trabajo.
toda la pierna. Entonces, entre todas las trabajadoras, junto con mi madre, hicieron una campaña para ayudarla a ella, para darle víveres, porque en esos momentos ella necesitaba bastante. Sobre todo porque en la empresa se habían quedado sin trabajo. Y entonces mi mami tenía unos ahorros y con eso pues los invertimos, los invirtió ella y desinteresadamente ayudó a su compañero, junto con los demás compañeros de trabajo. Ese sería un ejemplo de cooperación. Hay un dicho que dice hoy por ti, mañana por mí, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo claro. Para el otro valor es la libertad, ¿verdad? Aquí dice que el concepto que la plena libertad solo funciona cuando hay equilibrio de los derechos y las responsabilidades y las elecciones equilibradas. Eso quiere decir que yo tengo libertad de hacer cosas, ¿sí? Pero respetando los límites. O sea, yo tengo límites hasta donde puedo llegar. Porque muchas veces esta palabra libertad la confundimos con libertinaje. Libertinaje ya quiere decir exceso. O sea, porque muchas veces yo soy libre de hacer lo que yo quiero y qué. Hay causa y efecto. Lo que yo elijo hace una causa y después trae un efecto. ¿Verdad? Entonces, también aquí hablaba que el poder más eficaz para poner fin a las guerras internas y externas es la conciencia humana. Hablaba yo aquí en el grupo y les decía de que, para tomar esto más claro, aquí en el país, si ustedes se fijan, supuestamente, aquí se firmaron, no me acuerdo, los de paz, pero en la práctica de eso, si vemos el drama social que hay, no se ha logrado totalmente respirar un ambiente de paz en su totalidad. Vivimos otro tiempo peor. ¿Pero esto a causa de qué? A causa de que se buscaron intereses propios, ¿verdad? Fines propios, ¿verdad? De los grandes en ese entonces. Buscar a ellos es la solución para ellos, pero no para los demás. Entonces, cuando se toca este tema de que se busca, como por ejemplo, ahorita que está viendo que la Corte Suprema de Justicia está abriendo casos para investigarlos y todo, dicen, no, abrí heridas del pasado, que ya se sanaron. ¿Cuál se ha sanado si no siquiera han pedido disculpas a los responsables? ¿Cómo se puede hablar de que se están abriendo heridas cuando ni siquiera las han sanado? Entonces eso es como un ejemplo para entender esto, ¿verdad? La libertad. La libertad. Una persona es libre cuando respeta el límite del otro también. O sea, cuando yo sé hasta dónde puedo llegar y dejo que la otra persona también actúe, sin pasar encima de nada. El ejemplo para la libertad, hace poco sucedió algo con medio, ni me acuerdo, porque me impactó esa noticia, donde a un muchacho, no sé si es del departamento, a él le cortaron su libertad, porque supuestamente había violado a una niña. En ese mediante, los 10 años que le dieron a él, que le quitaron la libertad, a él lo investigó su cuñado, y le dijo tener paciencia. Ah, pues entonces, en el transcurso de la investigación, ellos salieron con su derecho de que sí era un error. Ah, pues entonces, eso fue aquí en el país, donde a él lo premiaron porque no era así. O sea, le dieron su indemnización, pues entonces por vida, porque se dieron cuenta de que él no fue. Entonces, el ejemplo es que cuando no tiene una libertad. Que esa es libertad, por ejemplo, de andar caminando por la calle, ¿verdad? Esa es la libertad de que hablan sus compañeros, de que no podemos tener libertad de eso. Pero si ya no venimos a la libertad, por ejemplo, donde nos habla en el manual sobre el equilibrio entre los derechos y las responsabilidades y las elecciones están equilibradas, ¿sí? Cuando yo digo, quiero mi libertad, ahorita, por ejemplo, ustedes tienen hora de llegada y hora de, ¿verdad? Cuando tienen que decir, voy para la tienda, voy para no sé dónde. Pero ustedes, por ejemplo, ¿a qué horas es la hora que tienen que llegar a la casa? ¿Alguien tiene? ¿A qué horas tienen el límite de llegar a la casa? Hasta las 7. ¿Hasta las 7 acá? ¿Hasta qué horas? Hasta las 7. ¿Hasta las 7, verdad? Mire, pero yo ya estoy grande. Quiero más libertad.
¿cómo voy a lograr eso yo? Tener confianza con todo. Si usted va a llegar a las 7, es a las 7. Mientras usted llegue a las 8 o 9, no hay confianza. No hay confianza, no, vos venís tarde siempre. Ya no vas a salir. Pero si su papá sabe que a las 7 llega, te puedes ir. Y que usted es responsable. Eso es responsabilidad. ¿Se acuerdan que yo le dije? Para mí la responsabilidad es grande y uno de esas es ser puntual. Entonces, ese es. Y esa es la libertad que usted se va ganando dentro de su hogar. Libertad es también que usted ha escogido la carrera, o alguien lo tiene como un cuchillo aquí. No. Va a estudiar laboratorio químico. ¿Sí? Y ha pasado. Tomen asiento, un aplauso para su compañero. Ya ha pasado eso de que digan, de que mire, porque a veces los papás. Les digo yo porque yo soy mamá. Jóvenes, pónganme atención. Yo soy mamá. Y pudiera ser que, y se lo digo por eso, porque a veces los papás cometemos el error de decir, yo quiero que mi hijo sea cantante. Y lo mete a cantante. Y el niño canta peor que un gallo de salida. Sí, pero porque mi sueño era ser cantante. Entonces, la libertad que tienen ustedes es su carrera, eso es libertad. Pero ¿por qué van a tener esa libertad? Porque ustedes han demostrado que quieren hacer eso y que tienen la capacidad de hacerlo. Pero si usted, por ejemplo, sí, mamá, mira, quiero estar en el ITE, quiero sacar un técnico y en eso y en aquello y lo demás, pero usted no viene ni al curso de admisión y ya pagó un poco de 55, ¿eh? Entonces, ¿ustedes creen que cuántos son $55? Porque ustedes dicen, ay, 55 bolas. Pero pónganse a pensar, por ejemplo, los que ganan el mínimo de sus papás. Ganan al día como 8.32 si es en comercio. Si es en maquila, anda por las 6 bolas. 6, $7. Es decir, que una hora de trabajo anda por lo 1.3. Imagínense cuánto le costó a su papá reunir esos $55 para poder que usted esté acá. Que usted haya escogido estudiar gastronomía, automotriz, mecatrónica, química, eléctrica, civil. Esa es la libertad que usted tiene ahorita, de poder escoger. Pero ¿cómo es el equilibrio que nos habla acá, chicas? Cuando hay equilibrio entre los derechos y las responsabilidades y las elecciones equilibradas. Porque yo puedo decir, no, hoy no voy. Hay un alumno que me dice, es que mira, tengo bien, no está bien. Ya lo pagué. Y me voy a tener 3 días. ¿Por ejemplo? Y me quedo. ¿Tener 3 días y no voy a tener? No. ¿Cuál cree que es la decisión equilibrada? Vámonos, ese es un joven. Vámonos a un caso de una chica. Miren, si yo estoy en el proceso de ser reina del pueblo. Y tuvo que ir a los ensayos, tengo que ir a los ensayos del pueblo. ¿Sí? Tengo que ir a los ensayos del pueblo. Y entonces ella se va a parar de los ensayos. ¿Cuál era su prioridad? ¿Ser reina o estudiar? Estudiar. No, la prioridad mía, que yo dije, hay que estudiar, pero la prioridad de ella, ser reina. Después de ser reina, que estudia. Entonces, ahí va el equilibrio. La decisión que tienen que tomar. Analizas. ¿Dónde se ve? O sea, ¿se miraban ustedes dentro de la vida? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Cuando estaban en prepa, ahí me parece que mi hijo, el pequeño, dijo cuando estaba en prepa que iba a ser maestra de matemáticas. Ya está en cuarto y me dice. Y yo dije, hacer profesor de mate y no me gusta. ¿Y cómo vas a hacerlo? Digo yo, tal vez me gusta en todo. Pero era su pila. Y otro compañero iba a ser policía, el otro iba a ser bombero. Todos quisimos ser policías. Yo quería ser camionera. Esos camiones de volteo. Y todavía sueño algún día manejar un taller. Y ¡fra! Ahorita solo manejo
tapadera de hoy este sí, no sé, pero es la responsabilidad de ustedes. Esa es la libertad que nos está tocando el valor. Si usted quiere libertad, tome decisiones acertadas. Es su derecho a escoger lo que usted quiere hacer en su vida. Eso nadie se lo puede quitar. ¿Sí? Y usted ahorita está tomando la decisión de ser técnico en gastronomía, técnico en mecánica, técnico en automotriz, laboratorio químico, porque esas materias son las que le gustaron a usted dentro de todo el desarrollo que ha tenido en el colegio, en la escuela, en el instituto. ¿Sí? Lo que los compañeros hablan es también en las decisiones malas. ¿Sí? Que pudieran haberlo metido a usted en problemas judiciales, ya, y se fue preso, ¿ves? Es de las cosas que yo odiaría, porque yo soy claustrofóbica, yo no puedo estar encerrada un fin de semana, entonces salir a la gente. Pero puedo estar encerrada, no. Entonces, es la decisión de ustedes, de tener la libertad. Si usted quiere ser libre, mire, yo quiero viajar, ok, ¿para viajar qué necesita? Dinero. Dinero. ¿Y para conseguir el dinero en esta vida es? Trabajar. Trabajarte. O solo que nos ganemos la lotería, que es bien raro, que solo una se gana la lotería y una vez al tiempo. Pero lo contrario, se tiene que trabajar y que tener la realidad de la voluntad que usted quiere. Mire, yo quiero más tiempo para salir, dígale a su papá que usted se puede cuidar. Demuestre. Por ejemplo, ahorita muchos, yo veo papás ahí abajo que los han venido a dejar y los están esperando. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a estar en el bus. Sí, en serio. Y otros los han venido a dejar a la parada y le dijeron, despija la 101 y te bajas y esperá que pare el bus. ¿Oíste? Hasta que pare te bajas. No me digan que no y no me lo van a decir ahorita. O sea, no lo digan. Los papás somos súper protectores. ¿Sí? Porque ahorita están, miren, muchos papás ahorita están rezando de que ustedes estén aquí y de que usted pase el curso. Por la inversión que tienen. Y los han dejado que tomen esa decisión. Hay muchos gente que viene acá porque los papás dicen, es que solo por necesidad, porque dicen, no, mira, no te puedo pagar la carrera de 5 años. Porque algunos quisieran ser doctor, no, no te puedo pagar la carrera de 8 años. Pues yo no sé que ustedes son gente de 10 años con la especialidad, usted tiene 18. Hasta los 28 años, cuando son doctores, están con las manitas. Porque no puede estudiar y trabajar con el doctor. Solo pueden o estudiar. Los de gastronomía, por ejemplo, solo pueden estudiar, porque les hacen todo el día. Entran a las 6 de la mañana y salen a las 5 de la tarde. Están en segundo año, lo van a practicar, están en la noche. Y no tenemos fines de semana libres. Así de sencillo. Cuando son interciclos van a práctica. No descansan. Entonces, es lo que yo quiero. Y les voy a decir algo, yo tengo 16, 17 años de estar en la carrera. Y no me arrepiento de las mejores decisiones que dejé ingeniería industrial, no me dejo así. Pero igual soy la del proceso siempre, o sea, aquí es un proceso. ¿Sí? No sé, es la libertad que ustedes tienen. Cuídenla. Cuídenla. De que yo acepté el reto de estudiar una carrera y la voy a sacar adelante. Esa es la libertad que usted tiene hoy. La libertad de levantarse a la hora, a las 6 de la mañana para poder estar a tiempo. Ahora sí, por las 4 de la mañana, no sé. Eso es la libertad que usted tiene hoy, de decidir. Cuídenla. Pero, por ejemplo, ahí vinieron las charlas de qué es la carrera de cada uno de ustedes. Pero ya vieron ustedes eso. Si no les gusta, pueden moverse. Pero no engañen a su papá. No los engañen. Mira, ya no me gusta en algún lado. Yo pensé que, por ejemplo, muchos vienen a cocina porque creen que van a ver matemáticas. Y dicen, ay, no será cocinero, voy a hacer. Siento mucho, pero no. O por ejemplo, laboratorio químico. Ay, no, mira, es que me faltó el ensayo, y entonces voy a hacer un fichero, y que chuchuchuchu, que voy a meter, y voy a hacer una bomba, o voy a hacer una fumia, o voy a hacer jabón. Véngase, no es tan así. Si van al laboratorio químico, van a estar en controles de calidad, o van a estar en un laboratorio farmacéutico, un laboratorio clínico, donde están poniendo pipí. Es verse cuando dice olor fétido y de gusto. Sí, en serio, mi respeto para todos ellos. ¿Estamos? Ok. Nos vamos a quedar hasta acá y mañana a las 7 seguimos con las expos.
exposiciones. Para los que no pasaron hoy y para los que se quieran reivindicar, necesito un papel para la exposición. Háganse cargo que tenga manita. Ahorita pueden decirle, mira, yo puedo hacer carteles, tengo manitas creativas. Que me digan y que me un dibujo que me represente. Dos dibujos. Póngame atención. Aquí estoy. Dos dibujos. Solo quiero el dibujo que me represente y no el de aquí. No el que está ahí. Uno nuevo. Que me represente el valor que se han asignado, por favor. ¿Sí? Bueno, mañana la siguiente. Puede hacer un cartelito chiquito cada uno y se arma un solo cartel. Y pido, por favor, que me dejen los pupitres ordenaditos. Voy a hacer un cartelito cada uno y se arma un solo cartel. A ver. No.
No, pero sí, bueno, Thank you.
vos la sacás, sacamos una y otra, y la y sacamos copia de la misma. Thank you.
Goku y una masa perfecta.
¿Qué? ¿De qué? De que ya salí vos. Que ya voy por el Café Talón. Que ya voy por el Café Talón. Ah, qué. Y ya no vas a salir de veras. Tengo que tratar de avanzar en los problemas. Tengo que tratar de avanzar en los problemas. Ajá. 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 ¿Ah? ¿Y vos dónde estás, pues? En Londres, pues, que tiene en Londres. Ah, ajá. Dice ahorita solo son cosas de sociales, cosas así. Pues sí, así es lo que están dando. Sí, pero eso es lo que están dando ahorita. Yo creo que no. Yo creo que no. Ahorita. ¿Cómo no? Pero como solo dejan cosas. No es mucho. Sí es posible. Ajá. Ajá. Pues sí. Ajá. Ajá. Vaya.
ahorita está en una reunión, está aquí en mi mente. Aquí en mi mente. Ah, en la biblioteca. Ah. ¿Qué? Ya, bueno, pues acá, nada, venir aquí por. Aquí por la. Por la. Por el. Aquí por el fruta, por el. Por el. ¿Cómo se llama? Por el café talón. No, no puedes alcanzar a venir aquí. Ah, pues. Ya puedo haber quedado. Ah, no te digo que es aquí por la entrada del final, antes del cementerio. Pero no por allá, pues. Va acá. Ay, que está un poco raro las cosas aquí. No sé, pues. Ah, tal vez. Sí, por ahí. A estar ahí donde están los otros. Pero. Ah, cualquiera de del. Ah. Pero mejor ahí voy a ver cómo le hago. Pues. Thank you.
yo creo que ya pasé el lugar feo. Yo creo que ya pasé el lugar feo ahí, ya, antes de la parada del juzgado. Ya pasé el lugar feo. No, ya. No, pero te llamo para que se vayan yendo. Te llamo para que se vayan yendo. ¿Ah? No, ya no se mira gente ahorita. Por eso te llamo para que se vayan yendo. Pero ya pasó el lugar feo. Pero yo siento que ahí más, que me queda ahí más cerca por el ladrón. Me queda más cerca irme ahí por el ladrón. Pues sí, ahí me queda más cerca. ¿Por dónde estás? Es que yo solo te llamo, no te digo que por el juzgado, pues. Por la escuela. Entonces andate ya, andate a la casa. Yo solo te llamo para ver qué pasa, pues, para que se vayan. Pues sí, si eso es sospechoso, te llamo a ver. Me siento que se fueron, pues. Pero no eran de esos, eran de otros ahí que están estudiando karate en el cafetalón. Ah, vale, claro. No. Ajá. No, estoy. A eso voy. Ajá. Ajá. No, si aquí hay. No hay juzgado, pues. Pero hay seguridad. Hay seguridad. A eso voy, si me voy a la plaza, no. A ver. Pues ya me voy a subir. Pues sí, pero nada que ver. Ya me voy, pues, al carro. No he comido. Vaya. Está fácil ahorita. Está fácil ahorita. Vaya. Ajá. Vaya.
Thank you.
Como que no ha abierto la ventana todavía. Como que todavía no ha abierto la ventana, hermano. La ventana.
Ya te están viendo, mira. Hay que lavarlo. Espérame, mami, espérame. Ya me vas a hablar, que quiero descansar.